aquí pan Gilad Cuyacanaca, Gilad Cuyacanaca, ay, 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 huipin, huipin, taraque, a humana caña chulung, tatarakiwa, Gilad Cuyacanaca, humanacaro taquichuimarum, tanipsma, axa, huakichau, y taipito que pacha, humanacaro, mac, humantaoponi, apayanipsma, con ateja marca sanacana, con jamasiptasa, sarawinaca, humanaca, pocayasip caractati, janicha, humanacaros, arum, tatap, caractawa, ukamaraki, caisa, humanacaja, ¿Cuál es el cliente de Paractaja? ¿Caisa Ankaja Marcanacatja? ¿Cómo es el cliente de Paractaja? ¿Cómo es el cliente de Paractaja? ¿Axataipito que traja? ¿Cunateja? ¿Cunateja? ¿Caukiri na casa? ¿Aca canasta? ¿Sañana? ¿Cunaca? ¿Sasin sotinaxa? ¿Nanaca sutinch de Paracta? ¿Y a de Añasataki? ¿Aymara la grasata? ¿Cómo es el cliente de Paractaja? 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 ¿Cómo es el naka hichuruna hichuruna ha kunateja yaqipanaka ha wali wakista shipkaraktanha kitisa kunateja aka inka waskar chokiwanka hupaha hiwawai haraki haihanicha ukhato qitwa hicha alwana aruskiptañane kunateja sapamaran hamawa hupaha amtarakina kunateja aka urakinakasa sumasa apnaqañaspawa kaukinena kasa kachila uchasanakasa kunasa yaqañaspawa asasina hupanakaja ukhanakata aruskiptarakiñane aka joven Iván ukampi hicha alwana así que hermanos hermanas con el hermano Iván vamos a hablar porque tienen una conferencia una actividad muy especial pero mira, realizaban en Tijuana, pero ahora en otro lugar. Así que, pues, acompáñenos, hermanos, hermanas. La contaminación es una amenaza que está hace muchos años sobre el Titicaca y eso responde pues a que realmente cada vez somos más gente en las cuencas y pensamos que la estrategia es tratar aguas residuales y evitar que vayan crudas, tratar residuos sólidos. Considerado uno de los 10 lagos más importantes del planeta, el lago Titicaca viene sufriendo un lento proceso de degradación de todo su ecosistema debido a la contaminación de sus aguas. Motivados por la contaminación ambiental, el Instituto de Ecología de la Facultad de Ciencias Puras de la Universidad Mayor de San Andrés realizó un proyecto en base al uso de plantas originarias de esa región, como son las totoras. El proyecto que tenemos es un proyecto de fitorremediación, o sea, de remediar la contaminación a través del uso de vegetación. En este caso particular, la totora. El objetivo de este proyecto es establecer, mediante evidencias científicas, el potencial que tiene la totora para complementar el proceso de descontaminación de las aguas sometidas a las plantas de tratamiento de aguas residuales que serán instaladas a lo largo de la cuenca del río Catari. Las totoras son como las islas flotantes, solamente que a diferencia de las islas flotantes que tienen una capa muy gruesa de suelo, donde están las raíces de donde sacan los nutrientes, en nuestros sistemas las totoras generan sus raíces hacia afuera, hacia la columna de agua. Y esas raíces entonces absorben los contaminantes de todo el agua y no de los sedimentos del lago. Entonces estos sistemas flotantes nos permiten remover los nutrientes precisamente de la columna de agua, que es lo que queremos limpiar. Hemos podido demostrar a través de estos experimentos que tanto los humedales como las totoras flotantes son una buena alternativa para remover un montón de contaminantes, principalmente el fósforo y el nitrógeno, que han sido los responsables del bloom de algas en el 2015. Una de las principales funciones que cumplen las universidades es el fomento a la investigación científica para el beneficio de la sociedad. En este caso, el trabajo del Instituto de Ecología de la Facultad de Ciencias Puras de la UMSA se vio reflejado en publicaciones de revistas científicas internacionales destacando los resultados obtenidos. Hemos seguido las comunidades microbianas que son responsables de los procesos geoquímicos. Hemos seguido las comunidades de algas que son las que se implican en el consumo de estos nutrientes, pero también en este tipo de blooms.
hemos seguido las comunidades, la totora y su crecimiento, y hemos seguido obviamente los contaminantes y cómo van variando las condiciones en diferentes circunstancias, tanto estacionales como diarias, haciendo un montón de publicaciones internacionales como un proceso no solo de difusión, porque lamentablemente están publicadas en inglés, sino más que todo como un proceso de validación de nuestros resultados. Estos logros obtenidos fueron validados por científicos de otros países, aspecto que les permitió establecer el enorme potencial que tiene la totora flotante para la descontaminación de las aguas de los lagos Titicaca y Popó de manera sostenible, ya que su implementación no implica muchos recursos económicos. La totora tiene un gran potencial para cumplir este objetivo, pero además para hacerlo de una forma sostenible. Entonces nosotros necesitamos una alternativa mucho más económica. Botamos una cantidad enorme de químicos que son nocivos para las mismas totoras. Entonces, obviamente, estos sistemas con totora no reemplazan las plantas de tratamiento. Y esta totora vendría, estos sistemas de totora vendrían a ser una alternativa económica a ese tratamiento terciario de las plantas de tratamiento.